Bueno, Daniel, un momento muy importante se viene ahora para lo que es el saneamiento de Villa Carlos Paz, una nueva etapa de la obra de cloacas. Efectivamente, esto tiene relación directa con este concepto ambiental. Esta gestión que llevamos adelante desde el 2011, se puede decir con total claridad que es la primera que ha tenido una intervención directa en términos sustentables y ambientales. Hoy tenemos en el día de la fecha la apertura de sobres, que tiene que ver con este concepto de seguir avanzando en obras de cloacas. Hagamos una pequeña historia. Esto, desde el 2004-2005, había gente que había pagado su red cloacal y esto nunca avanzó hasta que en el 2014, cuando el municipio de Villa Carlos Paz retoma el rubro obras, avanzó claramente en este concepto. Seguramente hay cuestiones técnicas de avance que el licenciado Pedrone va a explayarse, pero efectivamente hoy tenemos esta posibilidad ante una gestión directa del intendente Esteban Avilés de llevar adelante y cerrar este primer anillo que tiene que ver con barrios tan importantes a la ladera de nuestro lago como son la Eucaliptus, Santa Rita, el Sol y Lago y Villa Domínguez. Es decir, este concepto ambiental que tiene una relación también directa con el hecho de la intangibilidad de la montaña, con la regularización o regulación de edificios en altura. Entendamos de que aquí existía antes del 2011 una negligencia total de más de 50 años, ya de que esta ciudad crecía, pero no se preveía la servicialidad. Es decir, acá crecían, teníamos edificios y la caca iba a ningún lado. Es decir, esto contaminaba y seguía contaminando Napas con una intervención, una relación directa con la contaminación que hoy tenemos en el lago San Roque. Este concepto económico, desde el 2011 se ha modificado un concepto social, un concepto ecológico y ambiental. Así que hoy, en el día de hoy, la apertura de ya lo que es la apertura de sobres, esta licitación, es un día trascendental sobre una serie de acciones y avances de obras que se van a seguir realizando desde el municipio. Bien, licenciado, técnicamente, ¿en qué consiste esta licitación? Bien, a partir de los conceptos introductorios que Daniel ha hecho, muy brevemente debo informarles que cuando nosotros asumimos en el 2012 faltaban aproximadamente de construir unos 58.000 metros de lo que es el radio inmediato al cual se refería el secretario, que nosotros construimos con fondos propios a partir de que reasumimos el manejo del rubro obras. Entre el 2014 y el 2015 construimos 8.000 metros de redes colectoras cloacales. Entre el 2016 y 2017 construimos aproximadamente unos 10.500 metros y entre el 2018 y el 2019 vamos a construir aproximadamente, estamos en construcción y vamos a terminar antes de agosto aproximadamente con unos 21.750 metros más de redes colectoras, 13.500 con fondos propios del rubro obra y 8.250 metros con fondos del gobierno de la provincia que ha gestionado el intendente Avilés y que son motivo de la apertura de sobres que recién mencionábamos. Y resta por construir unos 17.750 metros. Lo que hay que destacar con respecto a estos números es que del total de lo que faltaba de construir del radio inmediato, este gobierno municipal va a construir casi el 60, un poco más del 60% de todo lo que restaba con fondos propios, aproximadamente un 20% con fondos provinciales y va a restar solamente un porcentaje inferior al 20% para resolver todo el problema del radio inmediato. Como dato además importante para destacar, el monto de obra proyectado y que ya está en construcción para el periodo 2018-2019 con fondos propios es de 54.839.800 pesos, mientras que la licitación pública de hoy con recursos provinciales es de 40.601.595 pesos, lo que abre a las claras de que hemos tenido un avance importantísimo en torno de lo que es el principal elemento en relación a la contaminación del lago San Roque, que es la construcción de redes cloacales, que bueno, es un elemento central que provoca el proceso de contaminación junto a otros elementos. Hay dos cuestiones que es importante recalcar acá. Bien lo decía el licenciado, fondos propios. Hemos utilizado recursos propios para avanzar en gran parte de esta obra de red cloacal domiciliaria. Esto es muy importante.
Y la otra parte, que son aportes provinciales, son a partir de una gestión de esta, la gestión comunitaria de Esteban Avilés y de todo el equipo de obras públicas, que permite ir cerrando este primer tramo. A esto sumar también que esta gestión, obra pública, el intendente, logró que tengamos un centro ambiental modelo, y esto también permite, que era otro de los grandes contaminantes, por eso insisto, recursos propios utilizados en esta cuestión ambiental y tan problemática como es la obra de cloacas, los aportes gestionados en base a una relación de confianza que ha generado este gobierno con la provincia, y este es el camino. Al mediodía seguramente, bueno, en el transcurso del día tenemos esta apertura, vuelvo a repetir, de esta primera etapa. ¿Qué cantidad de oferentes se sabe? No tenemos la cantidad de oferentes, pero tenemos expectativa de que sean unos cuantos.